Hola a todos, vamos a hacer unas patatas con bacalao. Y necesitamos las patatas, aceite, sal, pimentón, un poquito de arroz, un puerro, un poquito de tomate frito, dientes de ajo y bacalao. El bacalao lo he tenido 24 horas al remojo. En primer lugar, pelamos las patatas. En la olla donde vamos a cocinar las patatas, he puesto un poco de aceite, pongo a cochar el puerro, el ajo y un poquito de pimiento, que no lo he dicho al principio. Una vez pochadas las verduras, añado el bacalao. Ahora añado las patatas cortadas a trocitos del tamaño que queráis, pero chascándolas. He rehogado un poco las patatas, ahora añado el tomate frito, el pimentón y el arroz. Añado agua cantidad suficiente para cocer. Y por último, un poquito de sal. Y lo pongo a cocer en vuestra olla o cazuela el tiempo necesario. Si os ha gustado la receta, dadle a me gusta y compartir. Buen provecho.